Continuando con el desarrollo de este su programa, queridos amigos, es en esta ocasión que nos trasladamos hasta el municipio de Puerto Nuevo Carabuco, ya que somos partícipes de la celebración de los 40 años de vida del sector de Puerto Chaguaya. Años son los que celebra el sector de Chaguaya, perteneciente al municipio de Puerto Mayor Carabuco, allá en la provincia de Camacho, del departamento de La Paz, y es que un gran homenaje por esta fecha tan emblemática de uno de los sectores más reconocidos de la provincia, como también de nuestro departamento de La Paz, en el que toda la población rinde un justo homenaje, misma que reflejamos a continuación. Están acá el colegio, las unidades educativas, los hermanos de los centros puestos de salud. Muchas felicidades acá a nuestro hermano de Junta de Vecinos de Cantón Chaguaya, autoridades sindicales y a todo el pueblo que conforman Cantón Chaguaya. Simplemente eso, Jalera Guimaray, Churuja, Sumaki, Camarta Bañari, Majilata, Majuyaca, Majututa. Muchas gracias, que viva Chaguaya. Sus 40 años de vida y felicitarles a cada uno de ustedes como población de Puerto Chaguaya. Debemos sentirnos alegres, hermanos y hermanas.
y por supuesto queremos ponderar a nuestros hermanos fundadores. Hemos escuchado en ese entonces quiénes habían sido los fundadores, y gracias a ellos estamos hoy celebrando un año más de vida, mis estimados hermanos y hermanas. Y es por esa razón debemos saber valorar el sacrificio de cada uno de nosotros. Durante muchos años habíamos anhelado una nueva infraestructura para la unidad educativa de Puerto Chaguaya. Hoy por hoy estamos viendo la construcción a través del UPE, a través del acuerdo del otro gobierno central. Ahora está en proceso de construcción y esta gestión esperemos que realmente se concluya y que en la siguiente gestión, hermanos y hermanas, que estemos estrenando nuestros hijos que realmente representan la unidad educativa de Puerto Chaguaya. Hermanos y hermanas, hay un reto grande. También actualmente estamos encarando la nueva construcción de unidad o casa de gobierno. Pero ustedes verán, hermanos y hermanas, principalmente esa construcción está establecido todo el equipo de la coordinación desde Camacho para área de salud. Y estamos conscientes, hermanos y hermanas, como población de Chaguaya, ustedes no han esperado solamente la inversión del municipio. Por eso en este momento quiero ponderar el sacrificio que todos los hermanos, incluso los hermanos residentes, han aportado un granito de arena para seguir avanzando esta construcción. Y entendemos, hermanos y hermanas, si todos apostamos, si todos ponemos un granito de arena, pues vamos a consolidar, vamos a llegar a construir y por supuesto también vamos a dar las condiciones para que los hermanos, para fines de que podamos servir desde este punto de para las 5 secciones de nuestro querido provincia de Camacho. Queremos en este momento también hacer la entrega de nuevos laptops y las impresoras donde que una oportunidad nos había solicitado, y espero que sigamos trabajando con esa humildad, con ese compromiso, y desearles, hermanos y hermanas, muchas felicidades. Cantón Puerto Chaguaya, ¡que viva el municipio de Carabuco! ¡Que viva provincia Camacho! ¡Que viva! Felicidades, hermanos y hermanas. Agradecido también por el equipamiento que nos realiza el ingeniero Hilary. Vamos a dar una función a este equipo, realizando informaciones a nivel de lo que es la provincia de Camacho. Una vez más, muy agradecido, ingeniero Hilary. Y así también quiero, en este aniversario de lo que es Cantón Chaguaya en relación a la nueva construcción para la coordinación de la red 3 Camacho, no queremos quedar indiferentes. Queremos también aportar ese granito de arena. Hoy quiero hacer la entrega del material de construcción de parte del personal de salud de la red 3 Camacho, médicos, licenciadas, enfermeros, prácticamente todo el personal de salud, 4.000 ladrillos y 20 bolsas de cemento. Así podamos nosotros contribuir con este granito de arena y pues pronto podamos estrenar la nueva construcción para la coordinación. Muchas gracias y ahí les voy a decir, Cayaya Cantón Chaguaya, Cayaya el municipio Puerto Mayor Carabuco. ...40 años de vida institucional. Muchas felicidades a todos ellos. Felicidades a la banda de música de la Unidad Educativa Martín Cárdenas. El Cantón Puerto Chaguaya, como dice el batallón de comandos anfibios. Muchas felicidades. Thank you.
Muchas felicidades. Aquí tenemos los buzos que los caracteriza al batallón de comandos anfibios. Muchas felicidades. Por supuesto, señores. Esta es la alegría que los caracteriza. Muchas felicidades a los soldados marineros que en esta isla se encuentran con la parada militar para festejar un año más de vida institucional del Cantón Puerto Chaguaya. Felicitar al comandante, al capitán de la Rata de Colombo, del Estado Mayor Navarro, al señor. Muchas gracias y estoy muy feliz y agradecido de que ustedes, amigos, obviamente espectacular, real proyección a la paz. Muchas gracias por su participación. A la música autóctona, como señala. Espectacular, real proyección La Paz, que ha ido acompañando a esta danza. La Monseñora, a su director, muchas felicidades. A su director, por favor, muchas felicidades por las melodías que el día de hoy han compartido con nosotros y festejar estos 40 años de vida institucional. Muchas gracias a la Monseñal Espectacular Real Producción La Paz. Muchas, muchas, muchas felicidades a las hermanas. Y en este día nos han demostrado la coreografía con las poleras asadas, que es muy apropiada, y a los hermanos, por supuesto, el sombrero, la camisa y el caballo correspondiente. Muchas felicidades a las autoridades. Con la presencia de nuestros señores comandantes de Batallón BIN Cuarta Alianza, juntamente con su banda de guerra y, por supuesto, los marineros. Y, pues, a la vez estamos acá con la presencia de nuestras autoridades, Junta de Vecinos, centrales agrarias de Cantón Chaguaya, asimismo de Distrito Jocopampa, y a la vez con toda la población de Cantón Chaguaya que está concentrado con sus cuatro comunidades en este caso, ¿no? Y pues, y por supuesto, acompañado con las unidades educativas de diferentes sectores, en el personal de salud y entre otras instituciones que nos acompañan. Hoy celebramos un día más que cumple sus 40 años de vida este cantón de Puerto Chaguaya. Y pues antemano saludamos a toda la población y a la vez felicitamos pues por este día tan especial que realmente estamos festejando con toda la población de esta población de Puerto Chaguaya. Muchos de los hermanos residentes han llegado a hacer censarse. Y por supuesto esto va a aumentar, va a incrementar lo que es el recurso en esta población. Y si bien hablamos a nivel municipio de Puerto Mayor de Carabuco, entendemos también según los datos preliminares, pues estamos pasando más de 15.000 habitantes. Y es una alegría, es un compromiso que realmente la población ha tomado esa conciencia y por supuesto, de las siguientes gestiones estamos viendo que el recurso también de la misma forma va a seguir aumentando. Muchísimas gracias a través de este medio de comunicación de Reporte Rural. Quiero hacer llegar un saludo especial a toda la población de nuestro querido municipio Puerto Mayor de Carabuco.